la pelota larga buscando a Juninho, pone muy bien la pelota bajo la suela, arranca el zurdo, la entrega por derecha abierta a Couto, por la posición de 8, a ver qué hace Lucas Couto, que busca la diagonal, tocó de primera para Duarte, le dejó para Costa de primera para Semedo, está... Rotita, una jugada extraordinaria sobre el costado derecho, arrancó primero el círculo central de Juninho, que la controló muy bien, que avanzó metros, que la abrió por el costado derecho, hasta la tenía Lucas Couto, que hizo la diagonal, tiró el centro hacia atrás, la dejaron pasar, una jugada maravillosa, una combinación ofensiva espectacular del equipo de Rotita, la dejó escapar Duarte, le dijo, tomáselo vos, y también Agustín Acosta, tomáselo vos, y allí apareció Luis Acevedo, y la inexorable ley de Les, otra vez, apareció Luis Acevedo, que con un toque sutil, le terminó colocando sobre el parante zurdo, y ahora Rentista, a los 30 minutos de este primer tiempo, en los pies de Acevedo, en los pies de Lucho, está ganando por 1-0, una definición exquisita que deja colorado a los hinchas de Rentista. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y decíamos que faltaba el último pase en Rentista, que lo estaba conteniendo bien Danubio, pero faltaba generar esa jugada que pueda desnivelar, y apareció por parte del brasileño Juninho, una gran apilada, dejó a uno, dejó a dos, luego pasó la pelota al centro del área, dejaron pasar un par de jugadores y le quedó a Luis Acevedo, que mandándole a guardar con la inexorable ley del ex, pone el 1-0 y sorprende a la curva. Por ahora lo gana Rentistas 1-0. La 30.